Soy Lesus. Y la verdad he jugado bastantes juegos en Roblox y sinceramente no sé cómo lo hacen, pero sin dudas estas personas tienen un gran talento a la hora de crear este tipo de mundos, sin duda algunas son todos unos profesionales y expertos para esto, aunque más que jugar, y pasar un buen rato, me gustaría interactuar con las demás personas, tener amigos con los que pudiera jugar y divertirme mucho más en vez de pasar el rato solo. El ambiente que hay en esta plataforma es agradable, así que supongo que al igual que en los juegos la gente también debe ser amigable y divertida. Llevo un rato tratando de interactuar con los usuarios pero, ninguno me responde a la hora de saludarlos, es algo extraño aunque supongo que debe ser porque están muy distraídos ya que mientras juegan ellos tratan de hablar con sus amigos, así que no los culpo, mejor iré a otro juego. Qué extraño, la gente se comporta igual conmigo, ¿por qué será? Un momento, ahora que lo pienso mi avatar está algo básico y descolorido, lo voy a editar para así verme más genial, espero y con esto las personas ya puedan aunque sea saludarme. Muy bien, ahora creo que me veo más llamativo. Hora de jugar. Bueno, ya llevo bastante tiempo, diría que aproximadamente una media hora tratando de hablar con las personas, pero nadie me dice ni siquiera un hola. Nadie me responde. Por alguna razón me siento muy triste, excluido, rechazado. ¿Por qué la gente no me responde? ¿Será porque no tengo Robux o algo así? Han pasado ya varios días y nadie me acepta una solicitud de amistad, nadie me responde, ni un simple mensaje. Quiero interactuar con las personas, jugar con compañía, pero ¿por qué la gente en Roblox es así conmigo? Simplemente busco pasar rato con gente ya que el estar solo, llega el punto de ser muy aburrido. Me cuestiono mucho. Es 4 de enero del 2017. Y lo que más esperaba por fin ha llegado, o bueno, algo que realmente quería por fin se me ha concedido, una solicitud de amistad, el tipo que me envió la solicitud tenía un avatar algo extraño, aunque lo que más me llamó la atención era esa bolsa que tenía en la cabeza, estaba como pintada de rojo, y con una sonrisa muy curiosa. De la emoción que tenía de ver que alguien me había enviado una solicitud de amistad, sin pensarlo dos veces la acepté de inmediato. Ah, y su nombre. Su nombre era, The Community. Al momento de aceptarlo, me dijo que yo no era bienvenido a esta plataforma, que nunca me iban a aceptar. Que por más que quisiera ningún usuario me iba a poner atención. Antes de responderle, me estaba preguntando el por qué sabía todo eso. No sé de qué forma sabe que hasta este día nadie me ha querido poner atención. La verdad estoy algo nervioso. Mientras le escribía a The Community que no tenía razón, que yo sé que algún día llegará alguien que aunque sea me diga, hola. Pero mientras escribía ese mensaje, él me dijo. Deja de cuestionarte. Ya llevas aproximadamente un mes buscando un maldito saludo, y dime cuántos te lo han dado. Mira mi amigo, si quieres atención, si quieres que la gente te conozca, si quieres que la gente te respete. Te tengo un método el cual será efectivo, pero para ello deberás hacer lo que te diga. La verdad tenía un mal presentimiento si hacía todo lo que él dijera, así que solo le respondí que no, que yo quiero ser aceptado a mi manera. Y pasando los días y los días, me di cuenta de que mi forma de ser aceptado, no estaba dando resultado. De repente me llega un mensaje de The Community. Muy bien, última oportunidad, ¿quieres o no ser aceptado? ¿Quieres o no tener algo de atención? ¿Quieres o no unos amigos? 30 segundos para responder. Y pensando en todo como estaba, en lo que yo quería, en todo lo que he pasado, le respondí. Estoy de acuerdo en hacer lo que me digas, The Community. Al instante respondió. Muy bien.
Empecemos.